Monterique, esto en el departamento de La Paz. Miembros del comité de la feria han venido a hacernos la invitación para que nos vayamos para Juterique a disfrutar de su feria. Al vivo se va para allá, don Eduardo. Sí, mire, quiero decirle algo. En Juterique, bueno, yo soy de Comayagua, pues. Y en Juterique no solo hay una feria, hay dos ferias, ¿verdad? Tres ferias, es un pueblo alegre, es un pueblo alegre. Está la feria, está la feria del Día de Reyes, que es tradicional en Juterique. Está después la feria en el mes de mayo, que es la que es referente al mes, perdón, al santo patrono Exeomo. Y también San Exeomo. Exeomo, correcto. Y tenemos también, asimismo, la Agostina en el mes de agosto. Es por ende que es un pueblo alegre, un pueblo que se mantiene de fiesta. Y lo que pasa es que está cerca La Paz, está cerca Lejamaní. Lejamaní. Está cerca Comayagua, está cerquita la vía de San Antonio. Yarumela. Está cerquita Yarumela, entonces hasta a pie se puede ir. Hasta a pie yo me iba de Comayagua con Gustavo Llanes y con José Dolores Gámez, que su papá es de ahí o era de ahí, de Juterique. Ustedes están cipotellas de haber conocido al señor Gámez. ¿A don José? A don José Gámez, sí. Sí, sí lo conocí. Y vivía ahí abajito del parque. Sí. Sí, pues yo no, me iba con ellos en bicicleta a bailar. Bicicleta nos íbamos de... En ese tiempo la calle todavía era de tierra. Solo llegábamos ahí donde el señor Gámez... No nos bañábamos porque no nos daba tiempo, sino nos quitábamos el polvo con agüita. Ajá. Porque eran unos grandes bailongos en ese centro social que queda frente al parque. Y además de eso, teníamos muchos amigos porque yo estudié en la Escuela Normal de Varones Centroamérica. Y siempre íbamos porque ya era doctor, el doctor Darío, creo que se llama, Rubén Darío Fernández. Él era el alcalde de nosotros. O sea, él ya era médico y él era quien nos invitaba al jolgorio ahí, pues, y la pasábamos bien con él. Un saludo para el doctor Rubén Darío Fernández, a sus hermanas, sus hermanos, al profesor de matemáticas, que fue director de la Normal de Varones Centroamérica del Edén, Dolores Urquía, profesor Dolores Urquía, a su actual alcalde. ¿Cuántos periodos lleva? Cuatro ya. Cuatro consecutivos y uno alterno, o sea, prácticamente ha estado ya ahorita 15 años, creo yo, en el poder, y un gran alcalde, un gran líder que ha sido el punto de quiebre en cuanto a desarrollo para el municipio. Hay bastante pavimento, bastantes calles pavimentadas, aguas negras. Realmente, a Juterique, si nos remontamos 15, 16 o 20 años atrás, era un pueblo muy olvidado, muy atrasado. Pues vino Mario Rodolfo Palencia. Hay mucho profesional que ha distinguido de Juterique. Así es. Los fines de semana, Juterique, mucha gente de Tegucigalpa se va los fines de semana para Juterique porque tienen allá sus familiares. Es correcto. Es que realmente Juterique está posicionada en una... Geográficamente hablando, es envidiable la posición geográfica. Y ahora que todo, tiene la calle es pavimentada por donde se vaya, por La Paz y por Comayagua. Así es. Y otro detalle de Juterique es bueno, en Juterique no hay problemas por chiles, por cebolla, por tomate, aunque ahora le apuestan también a las frutas exóticas, ¿verdad? Hay bastante guayaba, ¿cómo se llama la morada? Berenjena. Guayaba, yuyuga, calabaza, sí, todo lo que se ahora entrega oriental. Que hay en ese playita y en todos los lugares hay enormes extensiones de... Uh-huh. O sea, hay mucho ingreso por hortalizas en Juterique. Licenciado, Eduardo, diga. El alcalde le mandó... ¿Siembra? No, le mandó, incluso ahí le traemos papayas. Y, ¡súbanlo, hombre! ¡Súbanlo! Están, porque no nos dijeron, vamos a traer. Sí, el alcalde tomó bien, pues, mandarle, ¿verdad? Para que usted también pueda disfrutar de lo que Juterique produce. Sí. ¿Verdad? Aparte de todo eso, pues muchas cosas más que tiene Juterique para dar, para que igual toda la gente pueda ir a disfrutar, no solo de la feria.
Bueno, la feria comienza. ¿Quién nos puede dar detalles? ¿Quién es el presidente de la feria? Aquí. El alcalde. Y usted el encargado. Correcto. José Eduardo Padilla, don Eduardo, viene desde Ajusterique La Paz. Vamos a preguntarle lo que todos queremos saber: ¿desde cuándo inicia, cuándo finaliza, qué actividades van a tener? José Eduardo Padilla. Padilla, sí. Bueno, primero, gracias por recibirnos en su medio. La feria de Ajusterique comienza el viernes 4 de enero con diversas actividades culturales, religiosas, bailables, ¿verdad? Para toda la gente, para que pueda ir a disfrutar del 4 al 7 de enero. Contamos con fiestas bailables. El día viernes tenemos a lo que es Silver Star. En la noche, el viernes, sí. Igual por la tarde tenemos la presentación de la banda de la Fuerza Aérea de aquí de Teus, que siempre nos han apoyado. Y... ¿La banda de la Fuerza Aérea? Sí. ¿De Teus? Sí, a las 2 de la tarde. ¿A qué hora? A las 2 de la tarde. Mire, Milagros, ¿sí? Usted puede hablar con la banda de la Fuerza Aérea, porque quiero decirle, ajá, que el programa Somos Jóvenes va a ser lo vamos allá a transmitir en vivo desde Ajusterique. Yo me voy para allá a bailar. El programa no. Somos Jóvenes, ya que, sea, que preside Milagros, lo vamos a transmitir en así vivo. Así que todos los jóvenes, ya les voy a dar la dirección para que me digan, para que todos los jóvenes de Ajusterique se vayan para allá a bailar con nosotros, a disfrutar con nosotros, porque ese espacio es de ustedes. Y vamos a hacer el programa completamente en vivo desde Ajusterique. Igual sí, tenemos el programa, ¿verdad? El Vive con, ajá, lo que es HCH, ¿sí?, y con lo que es Casabe Agrupación, ¿verdad? Ellos, ajá, van a estar con ustedes y bueno, esperamos que la gente pues lo pueda. Eso es estar el sábado. El sábado, ¿y ya? En la noche que hay allá en baile con gran banda en la noche por la noche. En la noche. Sí. ¿Y el domingo? El domingo es el mero día, como vimos nosotros. El mero día de los Reyes. Correcto. Sí. Hay procesiones. Hay misa, e igual contamos. Quema de pólvora. Quema de pólvora, igual el cuadro, la representación viva del cuadro de los Reyes Magos en el atrio de la iglesia. Que, bueno, sus 5.000 personas las esperamos para ese día. Viene gente de todo el país, incluso hemos abordado gente que viene hasta de El Salvador, de Guatemala, por ese día al evento, ya que es un evento que es único en ahora Honduras. Lo único, o tal vez yo estoy equivocado, paisano, lo único que no he visto en Ajusterique, no le han entrado ustedes todavía a las tardes taurinas, a la tauromaquia, a los toros, caballos sí. Bueno, me dijo, yo no sé si ustedes invitaron, Eduardo, pero los caballos de playita me dijeron que estaban a la orden para el sábado. Ya están con don Nevis, sí, ya. Sí, don igual, Nevis, gracias a don Nevis por el apoyo. Va a llevar caballos, dice, a correcto, Ajusterique el sábado. Esperamos contar con la presencia suya. Igual aquí tengo ya la invitación que el alcalde viene con todo. Enseña la invitación, vamos a pasarla. Sí. Igual, hay que pasarla de un solo ya. Para que usted pueda asistir y nos pueda acompañar, ¿verdad? Ese día en el desfile hípico. Dice aquí, el motivo de la presente es para invitarle al desfile hípico, que se desarrollará el día sábado 5 a las 4 p.m., el cual es parte de las actividades programadas en la celebración de nuestra Feria de Reyes 2019. De igual forma, le invitamos a disfrutar de las más actividades programadas en los demás días de la feria, que inicia este viernes 4 y termina el día lunes 7 de enero. Y firme esta carta Mario Rodolfo Palencia, alcalde municipal, y José Eduardo Padilla, presidente del comité de festejo. Muchas gracias. No toca más que ir primero, si Dios lo permite. Sí. Bueno, cuéntenos. Yo quería hacer mención también, en nombre del comité, en nombre de nuestro alcalde Mario Palencia, que el día 6 de enero es una fecha relevante. ¿Por qué es una fecha relevante? Porque nosotros llevamos a cabo la presentación artística de los Tres Reyes Magos. De los Tres Reyes Magos, un cuadro vivo. En vivo. ¿Verdad? Correcto. Si usted no tiene nada que hacer, oiga bien, si usted no tiene dónde ir este fin de semana, yo lo invito a que vaya a Ajusterique. Ajusterique, vámonos, porque el domingo, es cierto, Lenín Acosta va a estar también ahí el domingo. Ahí se hace la llegada de los Reyes Magos en vivo. Y que, como se menciona, que cada municipio tiene su particularidad, nosotros no somos la excepción, somos el único municipio de los 298 municipios de Honduras que presenta estos cuadros vivos, ¿verdad? De los Reyes Magos, y este es lo relevante de nuestra feria. Y como decía nuestro compañero Eduardo, esperamos no más o no menos de 5.000 personas en nuestro municipio para este día, que es el día con mayor auge. Y desde luego, ahí encuentra rosquillas.
pollo. Turrones, ¿cuáles son los turrones? Turrones, pan de casa. En cualquier casa le dan café. Yo me recuerdo que la vez pasada yo ya no hallaba qué hacer. Licenciado, ahorita, gallina, sopa. La gente de los pueblos es diferente. Ahorita estamos trabajando en conjunto con el Comité de Cultura, que igual es impulsado por el apoyo del alcalde. Él siempre, de verdad, motivando a los jóvenes. El Comité de Cultura tiene muchas actividades también. Estamos involucrados el Comité de Cultura y el Comité de Festividades. Ellos tienen preparado una serie de eventos también culturales con sus danzas. Igual tienen un espacio dedicado a la gente que se dedica a esto, a vender sus productos para que de una manera u otra se puedan ayudar por la feria. Vamos a conversar también, don Eduardo, con Dolores Victoria Rivera. Ella es la regidora. Amiga, la invitación a la gente que se vaya, que nos vayamos para Juterique. Sí, nosotros como autoridad y en representación del señor alcalde municipal Mario Rodolfo Palencia, les damos pues una invitación a todos los habitantes de los municipios, aldeas y si es posible todo el país, que se aboquen a nuestro municipio, porque vamos a tener muchas cosas. Vamos a bailar allá. Muchas sorpresas. ¿Estamos listos ya nosotros? Bueno, yo quiero decirle que todas las personas, porque esto no es nuevo para HCH. ¿Cuántos años ha estado HCH en Ajusterique? Ya varios años, ¿no? HCH ha estado varios años en Ajusterique transmitiendo en vivo las actividades de la feria. Lo ha hecho tanto el compañero Lenín Acosta, que ha estado ahí transmitiendo todas las actividades, como también en su tiempo lo hacía a través de HCH el ex compañero Alex Márquez, ¿verdad? De Ritmo Catracho, que también lo enviamos a estas coberturas. Pero nosotros aquí queremos decirle a todos los televidentes que hemos sido el medio de comunicación que ha estado siempre de visita en todos estos lugares. La gente a mí me pregunta, ¿a qué teléfono hay que llamar? ¿A qué teléfono hay que llamar? Bueno, yo les voy a dar un teléfono a donde usted tiene que llamar. Donde usted tiene que llamar, y si no le contestan, pues me avisa. Si no le contesta, mande un mensaje. Pero al teléfono que usted tiene que llamar, se lo doy ahora. Es el 98-73-1470. Y usted está interesado en que las cámaras, como hemos hecho siempre, Recorriendo el país, 98-73-1470. Llame ahí, y si no le contestan en el momento, mande un mensaje, identifíquese usted ahí y póngase de acuerdo. Aquí hay un equipo para poder movilizar parte de un equipo a esos lugares, no importa dónde sea. Pero aquí hay un mensaje que le han mandado a ustedes. ¿Quiere escucharlo? Claro. Eduardo, vamos a escuchar este mensaje. ¿Qué tal, amigos? Nosotros somos Casabe Agrupación. Queremos invitar el 5 de enero a la fiesta de Reyes. Traemos transmitiendo en vivo por el programa El Vive de HCH. Te invita HCH, el Comité de Feria y su alcalde Mario Rodolfo Palencia. Porque Casabe sí sabe. El grupo Casabe que dice que va para Juterique el sábado. No, el sábado, sí va. Es correcto. Así es, licenciado. Nosotros, en nombre pues del Comité de Festividades de Juterique, queremos extenderle a ustedes las más infinitas gracias por siempre estar anuentes a dar cobertura a nuestras actividades, y también a una persona que es un fuerte para nosotros, como lo es Mario Rodolfo Palencia, alcalde municipal, que siempre está en todo momento apoyándonos de frente y de manera directa en todas las actividades que nosotros programamos. Entonces, no me queda más pues que, en nombre del comité, del presidente Eduardo, de mi compañera Dolores Rivera, que es regidora, agradecerles a ustedes, ¿verdad? Y pues al alcalde municipal. Yo quiero saber dónde va a estar Casabe, para que la gente se ubique y sepa dónde llegar el sábado. Bueno, ¿dónde va a estar Casabe? El evento con el programa con Casabe, el Vive de HCH, será en el Parque Central. Todas las actividades son en el Parque Central. Eso es importante decírselo, ¿verdad?, a la gente, para que para la gente que se vaya. Es que sí, para que, yo, mire, primera me vez extraña, que voy a Milagro.
Sí, 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 todas las actividades en los pueblos son en el parque. Algunas son en los centros comunales. No, pero en el parque. Ahí está el parque, la iglesia, la alcaldía, sí, el salón y todo. Allá nos vemos. Sí. En el parque de Ajusterique, completamente igual, gratis. Pero invite a los jóvenes usted, porque invito a todos los jóvenes que se vayan para ahí desde la una. Desde la una a dos y luego, pues, corrido sigue el Vive de HCH, nuestros compañeros, su servidora Milagro Flores. Pues vamos para allá a compartir con todos los jóvenes y al público en general. Vámonos para Ajusterique. Si usted es de la capital y no tiene qué actividad hacer este fin de semana, pues véngase con nosotros y el Vive de HCH. Bueno, ahí llegarán las cámaras de HCH como han llegado todos los años. Me acuerdo yo que hace algunos años atrás, Milagro, ¿sí? Usted que ha ido a Orica, a lugares en donde nunca, a Cedro, y ha ido hasta aldeas. He ido a aldeas también, allá ¿sí? en Santa Cruz de Orica, Olancho también, en Santa Cruz de Guayape, Olancho, en Catacama, en Uticalpa, en Choluteca, allá en Atlántida. En Atlántida, en San Francisco. En la Ceiba. Me olvidé, vamos a llamar el lugar de Atlántida. Bueno, en tantos lados que y esto es a petición. Ah, sí. Mire, ve, aquí mando mándale la foto ahí a Master. Mire, hemos estado en, bueno, HCH ha estado en la Villa de San Antonio, ha estado en San Sebastián, ha estado en La Maní. Bueno, a propósito de La Maní, transmitimos los toros este 25. Transmitimos toros en vivo, pero lo que no sirvieron fueron los toros. Estaba lleno el redondel, pero los toros salieron cachiflín. Hay que ponerle atención a ese tema de los toros, porque una tarde taurina sin toros buenos no funciona. Y fíjate que también hemos estado en San Sebastián. Lenín Acosta ha estado en San Sebastián, ha estado en Umuya, ha estado en varios sectores del país. Y repito, nosotros vamos a petición de quienes nos invitan. Y usted ha visto, usted aquí ha visto desfilar a una gran cantidad, porque aquí solo se toca la puerta y vamos adentro. ¿Y sabe qué le iba a decir? Fíjese que nosotros tenemos ya en esta carrera periodística unos 30 y pico de años. ¿Y cómo se rompieron los esquemas en la televisión? Yo por eso les digo, hay momentos en los que uno dice, bueno, ya estuvo. Porque fíjese que antes, para movilizar una transmisión de televisión, eran miles de lempiras. Una unidad móvil no se movía si no había, primero, por el pago del tiempo que se iba a estar al aire, y después por toda la logística y todo el equipo, y era un solo relajo para poder transmitir. ¿Usted se recuerda de esos tiempos? Ahora no, ahora es totalmente distinto, y hoy la gente exige. Hoy la gente exige en los pueblos, y donde ya se fue una vez dicen, no, queremos que vuelvan, queremos que estén acá. Y desde luego, las cosas acá... Ándela también, ahí tiene más él, mandémosla. Las cosas acá son... ahora en la televisión son diferentes. Y qué bueno que también haya ya más medios que también quieran transmitir estos eventos. Eso es importante en la democracia de la televisión, que se rompió en el esquema en el país. Qué bueno. Y entonces, todo mundo invitado a Ajusterique. Ahí están ya las fotografías, ya las van a descargar. Sí, pónganle el micrófono. Ajá. Igual quería ir para que la gente sepa que contamos con seguridad, ¿verdad? Como comité estamos bien organizados para que la gente pueda ir a disfrutar de las actividades sin ningún temor, ¿verdad? Va a haber seguridad, ya está todo bien organizado para que la gente pues vaya tranquila a disfrutar de las actividades. Bueno, ¿está la fotografía ya? Esa gente en esa fotografía estaba gordo usted. ¿En qué año fue eso? ¿Ah? A ver. Ya creo que fue el año pasado. El antepasado, ¿verdad? El antepasado, correcto. El antepasado. Mire esas camisas. ¿Quiénes están ahí? Eran doble XL. Mire, ahí está su servidor. ¿Por qué se ríe? El alcalde, Don Nelly y... el señor que tiene ahí... Santana, no sé, de aquí del sector. No, de... Noel tiene su finca ahí yendo para Ajusterique. Y anda ahí por Jarín. Por Jarín, sí. Sí. Y el otro eres tú. Sí, así es. Así es. Así es. Entonces, la gente en Ajusterique, igual que en todos los pueblos, es buenísima. Lo triste de andar en los pueblos es la gran comida que uno se da. Sí, también queremos hacerle una invitación a la
comunidad, a todos los vecinos, porque vamos a tener una alborada el 4. En la madrugada. En la madrugada va a haber concierto de banda. Van a haber nacatamales, cafecito, para quien quiera deleitar, ir a deleitar su tamalito ahí, ¿verdad? A la alborada. Sí, y vamos a tener también grupos de emprendedurismo. Quien quiera llevar su producto a venderlo, pues los 4 días de la feria van a haber, ¿verdad?, puestos para que vayan a exponer su producto. Y que vayan a generar allá, que se mueva el comercio en la Jutería también. Y los pequeños productores, como lo decía la amiga Dolores Rivera, pueden ir a exponer su producto allá y pues lograr vender lo que están ofreciendo para el pueblo hondureño. La invitación ya está hecha, nos vemos en la Jutería, el Vive de HCH va para allá. Por supuesto también el programa Somos Jóvenes, de 1 a 2 de la tarde arrancamos con transmisión en vivo. Bueno.